¿Cómo era? Así es fácil. María, mándame a alguien para que le ponga un sombrero seco a este amigo mío. Bueno. Buenas noches, princesa. Hasta pronto. ¡Pero señora! El médico me pidió que me ocupara personalmente de que tomara estas pastillas. Tómeselos, por su bien. ¡Búscalo! Yo no lo encuentro por ningún lado. Es que no lo puede encontrar. Ella no está con nosotros. ¡Cállate! No diga eso, señora. Aquí todos la queremos, intentamos ayudarla. Que su hijo murió aquel día. ¡No! Usted no tuvo la culpa. ¡No! ¿Por qué me haces esto? Miguel está aquí. Jorge, cállate ya. Que llevas toda la noche diciéndome gilipolleces. Vamos a hacer una cosa. Yo soy una mujer. Mírame, ¿me ves? Tengo un par de tetas, que por cierto ya no sé dónde subírmelas para que me las mires. Tú eres un hombre, con tus cositas. Pues ya está. Juguemos. Disfrutemos. Jorge, no sé por qué fenómeno extraño, pero me pones muy cachonda. Quiero follar contigo. ¿Tú quieres follar conmigo? No. Sí. Jorge, dímelo ya, que me tienes hasta las narices, me tienes ahogada la cabeza. Dímelo, quiero follar contigo. Vene. Otra. Jorge. Quiero follar contigo brutalmente. Quiero follar contigo brutalmente. No le aguanto. O más. ¿Sabes a lo que me refiero? Mira, no estamos. Yo en una habitación a solas con ella, colocándole el velo, ahuecándole el vestido, diciéndole que ninguna mujer ha estado nunca tan hermosa. Y mi miedo es que ya esté pensando. Ojalá mamá estuviera aquí. Pero, ¿sabes? Puede tenernos a las dos. Querernos a ambas. Y ser una mejor persona gracias a mí. Y tú puedes tener su futuro.